Los días de 8 a 10. I bet. My dog had to raise at 3 p.m. Bait es bañar. B-I-T-H-E. B-A-T-H-E. I eat. Sorry? The question. The sentence. Hello. Hello. I'm back. Ya regresé. ¿Cómo estuvo el teacher? Bien. Cambiaron. Ah, ok. Ok, let's continue with the activity, guys. Vamos a continuar con la actividad, ok? Yo los escucho. Todos los escuchamos. Thank you, Jaime. Thank you, Christian. And thank you, Henry. And thank you, all of you. Thank you, guys. Okay? You're welcome. ¿Quién está ahorita? The number four. Me. The number four. I eat pizza Sunday at 7 p.m. The last one. I paint. Teacher, what is the correct pronunciation for tía in English? Aunt or hound? Aunt. 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 Uh-huh. I paint the aunt house Wednesday at 4 p.m. The next is Linda. Linda, dijo. Yes, Linda. Thank you, Linda. Okay. About the supermarket on Saturday, 9 o'clock. Number two, I go to the cinema. Cinema Wednesday. At 2 o'clock, I go for a walk every day. It is at 6 o'clock. I go to the coffee Friday. PM. I go to the park Saturday. 4 o'clock. No, no, está bien. Only that, teacher. Good job, Linda. Thank you. Did you take notes, guys? Remember three people, okay? Three activities and three people. Okay. So let's continue with Linda. Choose the next person. Okay. Fernando. Ana Elida.
Okay. Elida, no se le escucha. No se le escucha. Sí. 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 Creo que eran los audífonos entonces. Ahorita, at 6 in the morning, I take a shower. At 8 in the morning, I start working. At 1 o'clock, lunch. At 5 o'clock, I exercise. At 8 o'clock, I study English. I do exercises. Hola? I do exercises. I do exercise. Very good. Thank you, Ana Elena. Okay. Okay. Who choose the next person? Ana Elena, could you please choose the next person? Gloria. Okay. Thank you, Gloria. Okay. I have to take the French classes the Saturday at 8 a.m. I have to learn Italian and Portuguese the next month at 7 o'clock. And I go to shopping Sunday at 3 p.m. I go to run in the morning at 6 a.m. I'm going to go with Manuel to cinema Saturday at 4 p.m. Okay, great, Gloria. Very good. Okay, who's going next? ¿Quién falta? Gloria, is another person? Seila. Ah, Seila. Perfect, Seila. Seila, are you there? Hola, Seila, no se escucha. Seila. Okay, choose another person. Ana Elida. ¿Quién falta? Selena. Selena, okay, Selena. Every 14th of a month, I prepare salary sheet. No sé cómo se dice. Planillas. Prepare salary sheet, no sé, all day. Planilla. Ah, es la misma palabra que estábamos viendo aquel día, ¿verdad? Uh-huh. Ok. The pronunciation for planilla es... Ok, si quiere, ocupamos mejor, pero no sé si... Es que la vez pasada me dijo usted hoja de cálculo, pero también puede decir payroll. Okay, payroll. Ajá, okay. Better. Okay. La nómina donde están los sueldos, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Ah, ok, entonces diga payroll. Payroll, ok. Uh-huh. Okay. Every, entonces sería every 14 days, cada 14 días. Ah, okay. 14 days. Every 14 days. Uh-huh. Every 14 day of a month, I prepare. Uh-huh. ¿Hoja qué?
you prepare the payroll. I prepare the payroll all day. Mm-hmm. All day. Okay, all day. Perfect. And the second one? Almost every Sunday, I get up at 8 in the morning and go to the market. Okay, great. Okay. When Tuesday between... one Tuesday between 9 and 10 in the morning, I prepare salary records. Okay. Solo eso es. Great. Okay. So next person, choose another person. Okay. Isaías Onan. Okay, great. Isaías, go for it. No sé si me escuchan. Sí. Yes, sí, we me can. Escuchan. Okay. Mm-hmm. I get up at 6 o'clock. I have breakfast at 6:30. I have English classes at 8 o'clock. Okay. I go to my house at 6 o'clock. I go to sleep at 10 o'clock. Very good. Thank you very much for that, Liliana. Could you please help me to place all your name? ¿Puede ayudarme a poner todo su nombre? Ahora es la teacher. Sorry, Isaías. Continue. You finish, Isaías? Creo que sí. Okay, guys, so I do apologize. En este momento voy a pasar la attendance list, okay? Porque no la habíamos pasado. Please help me to say present, okay? Hola? Okay, great. So let's go with Ana Elida López Hernández. Present. Leila Adeline Guzmán Bermúdez. Presente. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Cristian Josué López Pérez. Presente, teacher. Gloria María Hernández Rodríguez. Presente. Guadalupe del Carmen Larín. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arelia Andrade Escobar. Present, teacher.
Seleni Rosibel Santos Guevara. Seleni Rosibel Santos Guevara. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Carlos Amílcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Jimmy Abraham Oliva Alas. Jimmy. Ok, thank you very much for that, guys. Ok, ahora vamos a seguir, ok. Let's see. Who's missing, guys? ¿Quién falta? Teacher, solo una consulta. Yes. Con lo que dijo Celina de la planilla. Yo sabía que se podía decir do the payroll. Como payroll. Do the payroll. Payroll es planilla. Payroll. 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 Ajá, es, payroll. Es P, P, A, G, perdón, la. Y, L, L. Y, ajá, ajá. Y. R. O L L. Ajá, pero todo junto como hacer, ajá, como hacer la nómina, hacer la planilla. Eso es lo que yo sabía. Le voy a mandar en el chat, creo que de eso me habla el due day payroll, ¿verdad? Due day payroll. Mírenlo ahí, guys. Due day payroll, así. No. Según lo que me dijo el gringuito. Ajá. O sea, no sé. Lo voy a escribir. Sí. Escríbalo. Do. El de do y el das, ¿verdad? Pero do the payroll. Ah. The payroll. Do the payroll. Ah, ok. Ellos sí, se pero... llaman como hacer la nómina. Pero solo payroll en sí es planilla. Ajá. Sí, exacto. Pero creo de que... Y si es Celina, de chequear, si es de chequear, check the payroll. Sabía yo que... Payroll. Ajá. Payroll. Sí, así es. Do the payroll and check the payroll. Sí, así es, okay. Linda. Pensé que me estaba diciendo un nombre compuesto en payroll. Pero, Celina, no, ¿cuál es el verbo que usted fue que ocupó usted? No la escucho, Celina. Me desconecté y acabo de ingresar. No sé de qué, de a qué verbo. Cómo. Ah, perdón. ¿Se acuerda cuando usted estaba preguntando de cómo se decía planilla? ¿Cuál fue toda la oración que usted brindó para esta oración? Era... every first thing of a month I prepare the payroll. It's okay. Sí, también se puede decir prepare. Linda, en ese caso ella lo que dijo es preparar, right? So puede decir do the payroll, prepare the payroll, o incluso check the payroll. Okay, but thank you very much. Guys, también para decir hacer en sí la planilla, do the payroll, también se puede decir. Ahí ustedes pueden jugar con los verbos, ¿ok? Siempre jugando con los verbos dependiendo de lo que usted desea decir, ¿ok? Check the payroll, do the payroll, prepare the payroll, ¿ok? Ok. Thank you, Linda. So, who's next? ¿Quién va después, guys? ¿Todos pasaron? Yes. Jaime. Faltan varios. ¿Quién falta? Me van a linchar. Jacqueline, okay, Jacqueline, let's do it. Okay, the number one. I go to gym
Monday to Friday, 6 p.m. to Sunday. No. I go to the church the Thursday at 6 p.m. 8 p.m. Monday to Friday, I study 8 p.m. to 10 p.m. and I take a shower in the morning 6:30 p.m. a.m. Okay, great. Okay, so who's next? ¿Quién hace falta después de Jacqueline? Rose, Rosa, Ismael. Hola, teacher. Yo falto. Okay, let's do it, Rosa. I usually wake up at 5 o'clock. I have breakfast at 6 in the morning. I have, perdón, I tell days bus at 6:45. I take the bus at 6:45. I say the bus at 6:45. Take. Very good. I go to work. I go to work at 6:30. Hasta ahí. 6:30. Okay. Porque el o'clock es para en punto. Thank you. I have lunch at 12 en punto. Two o'clock. Thank you, teacher. Teacher está en mute. Nobody is missing, guys, o alguien más hace falta. Yo. Okay, Yvonne, let's do it, Yvonne. And Sunday, I have breakfast with the bosses when 7 a.m. No se escucha. Sorry. ¿Me puede repetir esa, Yvonne, please? Could you please repeat it? And Sunday, I have breakfast with the bosses when 7 a.m. With the bosses at 7 a.m. Con sus jefes, right? Sí. Okay. Yes. Next. Tomorrow, I have to work from 9 a.m. 7 p.m. No sé cómo. P.m. P.m. I have English classes. I work at 8. At 8. Very good. And Sunday, okay. I have a meeting at 3 p.m. P.m.
on Sunday, I have a meeting at 3 p.m., right? Yes. Okay. 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 Thank you very much, guys. Repeat after me, a.m. Guys, repeat after me, a.m. 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 P.m. 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 A.m. P.m. A.m. P.m. Gloria, Yvonne, Ismael, Rosa, Jacqueline, Sheila, please help me. P.m. A.m. Very good. Okay, so guys, mándenme una foto al a mi WhatsApp privado, please, del cuadro que completaron. All right, send me a picture of the box. Guys, mándeme una foto del, cuadrito al WhatsApp privado, por favor. Please. Ah, okay. Si solo hicieron las oraciones, no problem, ok. Solamente me mandan las oraciones. Porque entiendo que algunos no lo tienen impreso, right? Entonces, me lo puede mandar ya sea una captura de pantalla o solo las simples oraciones. Me lo manda, ok. So, let me go, guys, to the other topic, ok. Let me go to the book. Do you see the screen? Guys, do you see the screen? Yes, teacher. Very good. Very good. Okay, ya me lo está mandando. Very good, guys. Okay, pero me van a mandar, guys, el nombre también de la persona que hace la actividad. Remember, aquí van a poner el nombre, nombre de la persona, la actividad y a qué hora lo realizaba o en qué momento, en qué tiempo, ¿ok? Name of the person, activity, day and time, ¿ok? Okay, you have 3 more minutes. 3 more minutes to finish, okay? 3 more minutes to finish para que me pongan atención and the next topic. Okay, so you pay attention to the next topic, guys. 3 minutes, okay? Guys, it's very important to place your name on it, okay? Mándeme el nombre, please. And complete answers, okay? Tiene que ser complete, complete sentences, full sentences. Y you send it to me on private, en privado, okay? Con su nombre. Two more minutes, guys. 2 more minutes, please. No.
Okay, guys, so I received Silvia, Jacqueline, Ana Elida, I believe, yes, Ana Elida. And that's it, solo three, okay? I just received just three. Guys, send it to me, please. Write down your name, guys. Escriban su nombre, please. Nombre. You send it to me, your name, y me manden el nombre de la persona de quien escribieron, all right? Name of the person. El nombre de la persona de quien escribieron las rutinas, and your name, y su nombre, okay? Teacher. I forget Bryce. De la tercera persona que le escribí aquí, no recuerdo quién fue. No la escribí. But you write down the routines. Yeah. Did you write down the routines? Okay, send it to me. Send it the way that you that it is. Acuérdense que eran tres actividades, guys. Tres actividades por cada persona. Okay. Para eso estuvimos practicando y lo dijimos todos, 15 people. Tuvieron, escucharon a 15 and you will choose just three of them. Uh-huh. Okay. Jaime, usted es el que me acaba de mandar la foto, la del cuaderno. No, la voy a mandar en estos momentos. Ah, ok. Porque póngame su nombre, guys. Póngame su nombre, please. Your name y el, no el nombre de la persona de quien escribieron las actividades. Daily routines, ok. Sorry. Okay, guys. So please pay attention ahorita. Si no me lo han mandado, me lo mandan después de la clase, okay? Pero sí necesito that you pay attention, okay? Necesito que me pongan atención ahorita. Si quieren, después me mandan los routines, las oraciones, okay? Okay. So let's see. Okay, so the topic for today, guys, is how to use prepositions of time. Okay, this is the class number 14, how to use prepositions of time. We already made this exercise, so we will go and review the prepositions of time that we have, okay? Okay, so we have three prepositions right now that we will study. And the three prepositions that we have is and, at, and on. Okay, repeat after me, guys. And on. Very good. So we use and when we talk about months, years, centuries, and long periods. Okay, meses, años, décadas o periodos largos. Okay. Give me a second, please.
Pueden ser decades también, ¿ok? Decades, aunque no está ahí. Give me a second. Solamente quiero compartir esto, ¿ok? Do you see the presentation? ¿Ven la presentación, Guy? Sí. Yes. Ok. So, decades, excuse me, guys, ahorita lo voy a anotar acá, porque le dije décadas and decades. Sí. Ok, decades. Pero century sería el siglo, ok, siglo. Ok. Decades, ok. Centuries es siglo, ok. And long periods, periodos de tiempos largos, ok. Solo vamos a poner el in cada vez que tengamos. Espérame, lo voy a mutear un momento, guys, porque se escucha background sound. So, vamos a ocuparlos cada vez de que estemos hablando acerca de meses, años, siglos, periodos largos y décadas, ¿ok? For example, in May, in January, in February, in April, in December, in September, ¿ok? And so on, etc. ¿Ok? Years. In 1990, in the 1990s, in 2021, in 1889, okay, in the 1980s. Cuando yo digo in the 1990s, es cuando digo en los 90. In the 1980s, en los 80s. Por eso es que lleva la S al final, okay? FYI, guys. So, centuries, for example, we can say, let's say we have an example here in the 21st century. 21st century, no está acá, pero en el siglo XXI. 21st centuries, okay? Es como un ejemplo. Long periods in the next century. Oh, este es un ejemplo de century, in the next century. Pero long period sería como, por ejemplo, summer, in summer, in the summer, in the past, or in the future, en el pasado, en el presente, okay? In the ice age, okay? In the ice age. So let me ask you guys, do you have questions about this? Oh, sorry, in the ice age, guys, es como en el tiempo, ¿verdad? Del hielo, all right? O en el tiempo donde estaba mucho hielo en un determinado lugar, en la época de hielo, okay? In the ice age. Questions about this, guys? Questions about this preposition in? No questions? Okay. The next preposition is precise time. Cuando estamos hablando de un tiempo preciso. ¿Sí? De un tiempo exacto que queremos nosotros mencionar. Si ustedes se fijan, cuando utilizamos in, es más que todo cuando el tiempo se tarda un poco más. Puede ser de meses, de años, de décadas, de siglos, de periodos largos, ¿ok? Pero si estamos hablando at, es para un tiempo más exacto, más preciso, un tiempo más corto, ¿ok? For example, at 3 o'clock, at 10:30 a.m., at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment. Okay?
So the difference is short time, long time. Do we have any questions on that? ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? ¿Tienen alguna pregunta del at, guys? ¿Todo clear? No? Okay. So let's go to the next one. Preposition on. Okay? Se ocupa para days and dates. Days and dates. Días o fechas. Okay? Días o fechas. Acá se tienen que enfocar que el on solamente se va a ocupar para días y fechas. Días en específico, from Monday to Sunday, y fechas en específica, ¿ok? For example, on Sunday, Rosa no le escucho, on Sunday, on 8th March, on 25 December 2014, on Independence Day, on my birthday. Miren, acá, guys. Este on 8 March tendría que ser más que todos on March 8th. On March the 8th. Ok. FYI. Pero para que tengan una idea, guys, se utiliza nada más para fechas y días. Ok. So, questions about this? Teacher, entonces, perdón, lo digo en español. Uh-huh. El in sería como momentos no específicos. Por mencionar. Periodos sería de tiempos largos. Periodos, ajá, de tiempos pero largos. Ajá. El in, por ejemplo. My birthday is in May. No estoy mencionando la fecha específica. Exacto, muy bien. No estás mencionando la fecha específica. Pero si digo my birthday is on my first, ahí sí sería on, no in. Exacto, muy bien. Ok, thank you. Voy a corregir esto, guys, porque está mal escrito. ¿Quién me hace acá? Voy a poner encima. Ahorita, guys. Ok, guys, ya lo corregí. Do you see that? ¿Lo pueden ver? Guys? Yes. Ok, so, si pueden ver, lo corregimos, sería on Sunday, on March the 8th. Ok, March the 8th. On December the 25th, 2014. Ok, primero del mes. El día y de último el año, ¿ok? Teacher, ¿y si decimos
¿cómo es que se llama? The dinner is in December on the 6th. Oh, ok. Entonces ahí ya ocuparía usted el on, porque ya me está diciendo un día en específico que es el 6. So it's on December. Pero se ocupa el in December. Si yo digo, in December, hasta ahí, sí. Y ya cuando usted dice la fecha en específico, ahí sería el on. Okay. So guys, questions about on? Guys, questions? O sea, ella le está preguntando si este va a ocupar el in y el on dentro de la misma oración. Porque dice in diciembre, in December, on, y dice el día, así debe de ser. Eso era el in. No. O sea, sí, pero yo le estaba preguntando que si yo digo the dinner is in December on the 16th. ¿Está correcto así? Correcto. Ahorita se lo voy a poner on the 6th. Yes, No, entonces acá solamente dejamos una preposition, guys. Solamente dejamos el on y arreglamos December y quito on the. ¿Ok? Y decimos, the dinner is on December the 6th. El 6 de diciembre. Hasta ahí. ¿Sí? O le dejamos December y no decimos día en específico y cambiamos acá el in en vez del on, o le ponemos el on, pero le ponemos la fecha específica. ¿Sí? Are we good? ¿Estamos bien así, guys? Sí. Ok, sí. Great. Dígame. Yes. Sí, lo que pasa es que in the same example, the dinner is on December 6th at 8 o'clock. Is correct or incorrect? The dinner is on December the 6th. Ajá, muy bien ejemplo. At, uy, sorry. At 6, let's say, right? 6 o'clock. En punto. 6 o'clock or 6 p.m. I don't know. Okay, pongámosle 6 o'clock. Okay. The dinner is on December the 6th. Aquí sí le ponemos el TH. Okay. At 6 o'clock. Sí, está bien. Está bien. Está bien, o sea, teacher, que no se puede utilizar el in. I can use two prepositions. One preposition for a day and what preposition for a time. Depende, Henry, depende de cuál sería el contexto, se puede repetir las preposiciones. Y depende también si nosotros, acuérdense que acá lo que estamos evitando, guys, y así se le llama a ese término gramaticalmente, running sentences, ¿ok? Running sentences o algo, oraciones que no sean muy repetitivas o que tal vez podamos corregirla de manera gramática. Guys, ayúdenme con el micrófono, please. Te voy a mutear a todos, guys. Escucha background sound. Lo que estamos intentando, guys, acá es que ustedes ocupen el idioma de la mejor manera, concisa y precisa y clara, ¿ok? Entonces, de entre menos palabras ocupemos en una oración, y si podemos hacerlo ocupando otro tipo de palabras y diciendo lo mismo, mejor. Porque entonces ya caemos en esos tipos de errores que se llama running sentences, donde nosotros estamos básicamente repitiendo muchas palabras en vez de hacerlo pequeño el mensaje. Y de eso se trata en inglés. Entonces, por ejemplo, ¿por qué este la dejamos así? The dinner is on December the 6th at 6 o'clock.
porque no hay manera, si ustedes en los ejemplos que les di, no hay manera, guys, para que yo deje todo esto mismo así, ¿verdad? Porque ya sería mezclar hora con lo que es el tiempo, con la fecha. Entonces, para que se escuche mejor, sí podemos dejar at 6 o'clock. O le ponen otra fecha ahí, ok. The dinner is on December the 6th at 6 o'clock. Pero si ustedes se fijan, la oración que Linda me dio anteriormente is on December, ok, December. Is in December, on the 6th. ¿Ok? Se podría decir, ok, pero ¿por qué la otra y esta no? Pero, guys, lo mejor acá es de que si tenemos una solución de cómo acortar todo esto, lo acortamos, porque de eso se trata. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando el on. Si a mí me dan chance para poner el on, entonces lo pongo. Y entonces sería on. Porque ya quitaría una preposición. Como le digo, inglés es más que todos, entre pocas palabras. Y decir lo mismo es mejor. On December the 6th. The dinner is on December the 6th. Y en el caso que, y en el caso que se utiliza el at, in y déjalo on, ya. Un ejemplo, vaya, por ejemplo, si, por ejemplo, the meeting is at the state bar at, no sé, 11. At, ¿dónde es? Me dijo. De, no sé, state bar, creo que se dice. State bar. No, es, ese no le he escuchado. Es, no, es, T, I, ti, no, en vez de la I, sorry, es A, A, ti, state, I, ajá, state, BAP, ¿sí? De banco, bank, ajá, app, okay, the meeting is. Aquí estamos viendo una preposición de lugar. Porque pero ahí le falta el at. Ajá, pero Linda es... In State Bank. No, no, pero no he terminado la oración. Es que no es esa, o sea, ahí debería de ir the meeting is at State Bank. De ahí at... ¿qué número? Otra vez, 6. Ajá. Digámoslo, así va. 6. O PM. Ajá. Sí, o'clock. Pero no sé si se podría utilizar de ahí, in the morning, on July. ¿Cómo se dice? 18, no sé cómo se dice ese. Siempre me cuesta ese. Ah, pero, ok. In the pero morning. Ocupar, ajá, con, ajá, in the morning, uh-huh. On July, uh-huh. 14, digámoslo así. ¿Así? Pero me dijo otra palabra. ¿Cuál otra me dijo? July 14. No, solo así. Creo que me dijo otra. No, así, así que vaya. No, así. Pero a donde va el digamos, el 11 que usted le ha puesto club. Ah, bueno, ahí lo ha puesto ya el app. Se puede usar así. Quiero ver. Ahorita. En el meeting is at the State Bank. Ajá. At 6 y no poniéndole o'clock, sino que solo 6 in the morning on July. ¿Cómo se dice? Vaya, 14. Entonces acá lo que podemos hacer es
simplificarlo más, ¿verdad? Entonces, uh-huh. queremos decir que es a las 6, le quitamos todo morning y le ponemos 6 a.m. Uh-huh. Y así vamos simplificando las demás, ¿verdad? Vamos a ver. The meeting is at State Bank. Solamente que aquí, guys, no quiero que se me confundan, ¿ok? Los demás. Porque acá, cuando yo digo at State Bank, estamos hablando, guys, de una preposición ya de lugar, ¿ok? Ya no sería de tiempo. Y esas preposiciones las vamos a ver un poco más después. So, omita, está very good el example porque ya aquí tenemos una preposición de lugar. Vamos a dejarlo la preposición de lugar, ¿ok? Lo vamos a dejar así. Pero, guys, no se vayan a confundir por eso. Pero sí se puede multiple prepositions en uno. Sí se puede multiple prepositions en uno. Pero nuestro propósito acá, guys, es acortar lo más que podamos. ¿Ok? Y tratar de simplificarlo un poco más. ¿Sí? Y sí se puede, pero la manera más, así como yo, ahorita voy, Cristian, así como yo simplifiqué, por ejemplo, el in the morning, y el in the morning fácilmente le podía poner a.m., ¿verdad? Así puedo simplificar yo los demás. ¿Sí? Dígame, Cristian. In this example, in this example, I can use at, but because stay back is a proper name. Or no. Sí, es un proper noun. Por eso lo podemos utilizar, ¿verdad? Porque es un proper noun. Pero si solo fuera the meeting is in the bank, tendríamos que usar in, ¿verdad? Más no at. A menos que sea nombre propio del lugar, ¿verdad? Exacto. Sí, pero como le digo... Si yo digo the meeting is at bilingual school, por ejemplo, escuela bilingüe, en este caso, sí voy a ocupar at porque es el nombre propio del lugar, pero si voy a decir un lugar, por decir parque o banco, no puedo usar el at. Exacto. Sí, así es. Estamos bien ahí, Cristian. Pero como les digo, esas ya serían preposiciones, ¿verdad? De lugar, ¿sí? Lo que Cristian está mencionando ahorita y Linda, guys, son preposiciones de lugar. Ok, ahorita son preposiciones de tiempo, lo vamos a ver, claro que sí, no se preocupen, pero si ustedes me preguntan, mire, pero es que estamos hablando de tiempo y lugar, no se me confundan con eso, luego vamos a tener como más tiempo de hacerlo, no se preocupen, ok. Siempre hay una opción para simplificar las cosas en inglés y eso va a ser lo mejor que podamos hacer. ¿Sí? Como por ejemplo, este ejemplo que está dando Linda está super good, porque miren, ella estaba diciendo at 6 o'clock in the morning, y en vez de decir at 6 o'clock in the morning, lo simplificamos y solo decimos at 6 a.m. Porque ya el a.m. está dando a entender que es en la mañana. The meeting is at State Bank at 6 a.m. on July the 14th, ¿ok? Me voy a ir a acostar. Miren, acá yo lo solucionaría de otra manera. The meeting is at a state bank. The meeting is on July. Así lo pondría yo. Primero la fecha. Primero la hora, la fecha y el lugar. ¿Ok? The meeting is at 6. Aquí lo estamos arreglando. Si se fijan, lo estamos arreglando. At 6 a.m. on July the 14th. At a state bank. Para que ya no se vea muy desordenado, ¿sí? The meeting is at 6 a.m. on July the 14th at a state bank. ¿Ok? So, aquí hay que tratar la manera de manejar las preposiciones. Esas son prepositions of phrase, ¿ok? Hay noun phrase, tenemos los noun phrases, ¿verdad? Que son como cuando nosotros tenemos frases solo de nombres.
tenemos los tipos. Entonces, eso que me está diciendo ahorita, Linda, se llama una frase. Pero ese tipo de frases hay un montón, ¿verdad? Y ese tipo de frases son frases de preposiciones. Tenemos frases de nouns, noun phrases, excuse me, verb phrases. Ok, tenemos prepositional phrases, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ese que nos enseñó Linda es una gran preposición de prepositional phrase, porque van más de una preposición en una frase. ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cada una de ellas, guys. Pero sí, como ustedes se fijan, hay que ordenar las palabras para que se entienda, para que esté claro y simple. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo acá, vamos a ver, State Bank, por el hecho de que esto de verdad está teniendo más de dos palabras, ya es una noun phrase, una frase que lleva nombres. Si yo, por ejemplo, tengo, is, no los quiero confundir, pero para que ustedes lo sepan, is going to go, is going to go to the beach, digamos. Si yo, por ejemplo, digo, Linda is going to go to the beach on Saturday, Saturday morning, ¿ok? Yes? Miren, entonces, si yo, por ejemplo, quiero decir, Linda is going to go to the, ok, vamos a poner acá, Linda and Sarah are. Esta es una estructura que no le hemos visto todavía, pero quiero que explicarles esas frases que les digo. Linda and Sarah, cuando yo digo Linda and Sarah, guys, estoy hablando de una noun phrase. Es una frase hecha de nombres, ¿ok? Linda and Sarah. Si yo vengo y elijo are going to go, esa es una verb phrase. Estoy hablando de frases hechas por verbos, ¿sí? Y si yo vengo y elijo esta tercera, ya esta es una prepositional phrase. Pero como les digo, ya me estoy extendiendo un poco más y estamos yéndonos un poco más a detalle. Y no los quiero confundir, pero hay muchos tipos de frases. Y esos son los que ya les he mencionado, ¿verdad? Entonces, to the beach on Saturday morning, aquí estamos hablando de una prepositional phrase, porque está hecha de preposiciones. Y si se fijan acá, si yo no quiero hacer una running sentence, o sea, una oración que tenga tanta palabra, ¿verdad? Yo puedo decir simple, si no le quiero comunicar al receptor a qué hora, le puedo decir Saturday morning. Ya con eso estoy diciendo el sábado por la mañana. Y ya no le agrego acá on Saturday in the morning, porque esa es una manera de decir Saturday morning. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para evitarnos decir tanta, repetir tanta preposición, tanto verbo, tanto nombre? Hay maneras, ¿sí? Por ejemplo, si yo no quiero decir Linda en Sara y el receptor no lo necesita, yo digo they, ¿sí? They are going to go to the beach on Saturday morning. Entonces, hay maneras de simplificar en inglés. Pero para eso necesitamos más vocabulario y más, un poquito más de knowledge, de conocimiento. Guys. Teacher, yo tengo una duda porque abajo dice on my birthday. Exacto. Si a mí me pregunta y me dice when's your birthday? Y yo le digo my birthday in March. My birthday? Verb to be? In March. No, my birthday. Y después de birthday, ¿qué sigue, Linda? My vaya, birthday. Es que si yo le digo, si yo le pregunto, vaya, si me pregunta, when's your, when your, is birthday? Your birthday? My birthday. Ajá. Ajá. Y ahí, ¿qué más? Y yo le respondo, my birthdays. O sea, ya con la S. Ah, ok, my birthdays. In March, on the second.
Entonces, ¿cuál ocuparíamos? In, an, or on? Busquemos en el cuadrito que tenemos ahí. Es que esa es mi duda, porque fíjese que... Right? O sea, cuando a mí me preguntaba, ¿where's your birthday? Yo ponía... ¿Cuál de los tres creen que vamos a ocupar si quiero decir una fecha exacta junto con el mes? Si yo quiero decir que es my birthday... Si es fecha exacta, vamos a utilizar on. Y si solo es el mes, vamos a ocupar in. Exacto. Entonces, ¿cuál pongo, guys? In. On. Veamos el cuadro. Veamos el cuadro que les Proporcionado. En el cuadro dice in. In May. But in May es... Que depende. Y como depende. lo que me están preguntando... ¿cuál es mi cumpleaños? Y mi cumpleaños es en marzo. Entonces yo voy a decir in March, porque solo estoy diciendo eso, pero puedo colocar luego después on the second. No, porque por eso es lo que estábamos diciendo. O sea, le pongo punto y luego on the second. No. Entonces, para eso, para en vez de decir eso, busquemos en el cuadro, Linda, cuál es la que mejor le queda. ¿Qué opción le queda mejor acá? Si nosotros queremos decir ahí el mes que ser más la fecha, ¿cuál? On March 2. March the second. Exacto. Y como second, la palabra second termina en ND, por eso yo le voy a poner el 2 y la ND. Aquí ya estamos hablando de números cardinales, ¿verdad? Por eso es que lo detenemos así. Pero Linda, por eso, mire el ejemplo que tenemos acá, el que está en gray, on December the 25th, 2014, o podemos decir on March the 8th. Si el 8, el 25 o el 2014 no lo tuviera, entonces ya diríamos on in March o in December. Pero como nosotros queremos especificar el día o la fecha, para eso se creó la preposición on, para que no pero lo no, digan. No, pero no está mal que yo diga my birthday's in March. Oralmente lo vamos a entender, ¿verdad? Pero para no caer en el error de tener una oración gramaticalmente, ¿verdad? No tan perfecta, entonces está mejor utilizar on March the 2nd, porque se escucha también más natural. My birthday, o sea, que is on March the 2nd. No, ¿sería? natural, ajá, más natural. Y si escritamente, Linda, sí, es mejor hacerlo de esta manera. Si usted lo quiere decir oral, la persona le va a entender y realmente, guys, al final... lo pueden hacer, pero como estamos en propósito de aprendizaje, yo les voy a enseñar la manera que más convenga y la manera de que realmente, ¿verdad?, lo podríamos decir, la mejor manera. Lo menos elaborado que se diga, ¿verdad?, lo menos running, entonces es lo más certero que podemos decir, my birthday is on March the 2nd. Ok. El da no está aquí, guys, pero se dice. Así se leen las fechas. March the 2nd, June the 1st, December the 24th, ¿ok? Entonces, Linda, lo mejor gramaticalmente sería de esta manera, ¿ok? Lo más natural, lo más formal y lo más claro. No sé si estamos bien ahí, ¿ok? Yes. Very good. Okay. Me gusta que entremos en este tipo de discusiones, guys, porque esa es la manera como aprender. Okay. So very good, Linda. Okay. So guys, now that we have already discussed about this, ahora que hemos discutido acerca de eso, please let's try to make some exercise. Okay. Let's try to do these exercises. Vamos a escribir la opción correcta si vamos in, at, or on. Acá he puesto algunos algunas frases, time phrase, para que ustedes nada más le coloquen
ya sea in, at, or on. ¿Cuál sería la mejor? Dependiendo de este cuadrito que les he mostrado y dependiendo de la explicación que les he mostrado, ¿ok? So, do me a favor and try to complete this. Completemos esto, ¿ok? Solo pongan un cuadernito aparte. In, ¿cómo es? On, at, así, miren. ¿Ah? En tu cuaderno pueden poner number one, in. Number two, at. ¿Ok? For example. Number three, on. ¿Sí? Para que no escriban tanto. Are we good, guys? ¿Estamos bien con eso? Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta del ejercicio que vamos a hacer ahorita? Question. No questions? Okay. If you have any question, you let me know. Y si tienen alguna pregunta, también se pueden apoyar por este cuadrito. Okay? So let me share the full screen. Okay, guys, so we have 5 minutes to finish, okay? 5 minutos para terminar este ejercicio. Mientras terminamos este ejercicio, guys, voy a pasar la lista, okay? Ana Elida López Hernández. Present. Sheila Adeline Guzmán Bermúdez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Cristian Josué López Pérez. Present, teacher. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Guadalupe del Carmen Larín. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Guys, ayúdenme a encender la cámara, please. Encienda la cámara. Present. My camera is on. Thank you. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Presente. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Presente, chair. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Presente. Thank you. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente, teacher. Seleni Rocibel Santos Guevara. Sin de la luz. Seleni Rocibel Santos Guevara. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Jimmy Abraham Olivalas. No está, right? Where are you saying? Okay. Guys, you almost done? Encendé la luz. ¿Pueden ver la pantalla de la presentación, guys? Sí. Ah, ok. Encendé la luz.
Las dos. Give me a second. Creo que no. Déjeme compartir de nuevo porque no está compartiendo muy bien. All right. Ahora lo pueden ver, guys. Okay. Do you see the screen, guys? Yes. Yes. Okay, great. Just one moment. De la luz ya. Okay, one more minute, guys. One more minute, please. Un minuto más so we can finish and we can go to the next exercise, okay? Funciona, papá. Funciona. ¿Ah? Funciona. ¿Qué funciona? A estrellita. Me sé. Todos son mis compañeros. Todos seis son tus compañeritos. Okay, guys, so time is over, okay? Let's see, number one, Silvia, could you please help me with number one? Silvia? Silvia, do you hear me? Hello. Jacqueline, could you please help me with number one? With number one in September. In September, is that right, guys? Guys, yes. Is that correct? Yes, teacher. Very yes. Good. Yes, in September. Okay, let's go with number two. Linda, could you please help me with number two? At 7 o'clock. 12 o'clock. Very good. At, is that okay? At, guys? Yeah. Very good. Number three, Selena. In winter. Is that okay, guys? Yes. In winter, very good. Great. Okay. Mm. Number four, Rose. Rosa, number four. In. Is that okay, guys? In? In? Yes. In Mr. Bobby. Home. Mm. Dia, day, mm-hmm.
Very good, Ismael. Easter, I know, is a period of time, pero como está especificando, vaya, miren, acá es lo que decimos, ¿verdad? Con Linda. Acá, en vez de decir in Easter, y luego on Monday, decimos Easter Monday. Yes? Entonces sería, guys, on Easter Monday, porque estamos Easter hablando Monday. Del día. Es más corto y más específico. Very good. Number five. Christian, could you please help me with number five? On 4th July, 1776. Very good. Okay. Okay, very good. Number six. In. Very good, Jaime. Christmas. So, in or on? Christmas. It's Christmas. In. It's on. In. Es in. In porque mes finalización de... del año. On Christmas. Okay. Which is the difference between in or on, guys? ¿Cuál es la diferencia entre in or on? Que uno se habla por in mes. Es por tiempo, mes, tiempo month, largo. Years. Okay. ¿Y Christmas cuánto dura? ¿Cuánto dura Christmas? Días cortos, día más específico. Ajá. ¿Cuántos días? How many days? One day. No, el mes dura los 31. Ajá. El on Christmas is just one day. Therefore, it's on, okay? On Christmas. Okay. Very good. Okay. Number seven, guys. On Tuesday. On Tuesday, is that okay, guys? On Tuesday. On Tuesday? On Tuesday. Okay, very good. Number eight. On the weekends. On the weekends. The weekend. Okay, on the weekends, very good. Let's see, on the weekends. Okay, on the weekends, ¿cuántos días tarda el weekend, guys? 2 days. 2 days. Teacher. Ajá, entonces, ¿cuál creen que sería? In. ¿Qué sería? Son los días de la semana. The weekend. Sí, pero como solo son 2 días. At. On weekends. Sería, guys, at the weekend, porque estamos hablando de un tiempo preciso. Y el tiempo preciso es exactamente de los 2 días, ¿verdad? Es un tiempo preciso. De día o de days, no, porque no estamos especificando Sunday. Si yo dijera Sunday en Saturday o Saturday en Sunday, entonces ahí dijera on, porque estoy especificando los días, ¿verdad? Y como no dura tanto, para que dure un mes, acuérdense que in es para long periods of time. ¿Sí? Entonces no sería in porque son periodos largos. Y 2 días es un periodo pequeño, pero no es una fecha en específica. ¿Yes? ¿Estamos bien ahí, guys? Or you have any doubt? Okay, number nine. On my birthday. On my birthday. And number 10, guys? Number 10? At the end of the week.
Okay, what do you think? Is that okay at the end of the week? Very good. Yes, very good, guys. You did an amazing job con eso, porque sí es así, okay? Okay, so let's see. Do you happen to have any other question? Guys, do you happen to have any other questions so far? No. Okay, great. Como tenemos ahorita ese tiempo, let me see, just one moment. En el caso de decir mis vacaciones. My vacations. ¿Cuándo van a ser tus vacaciones? Oh, sorry. Dígame la oración de cómo sería. De como en un al año. Sí, ah, ¿y cuántos días le dan? 15. 15, okay. So what do you think, guys? ¿Qué piensan acerca de las vacaciones? ¿Cómo sería my vacations? Or on my vacations? Or at my vacations? No, es un periodo largo de 15 días, ok. Pero ¿será que no es tan largo? Y es un tiempo preciso. No estamos hablando de days ni de date, así que on no es, ¿verdad? Así que no. Entre in y at, ¿cuál sería? Sure. Son más, ahí sí estamos hablando de 15 días, es un poquito más largo. ¿Y qué dice lo de at? Precious time, ¿verdad? So what do you think? In or at? Yo pienso que es in, porque es un periodo ya más largo. Ok, algo que les quería explicar es acerca de Christmas, ok. Yo he escuchado la Christmas, he escuchado que se puede decir at Christmas y también se puede escuchar, se puede decir de la otra manera que es on Christmas, ok. Pero va a depender, porque si ustedes dicen on Christmas, tiene que ser un día en específico, ¿verdad? Si ustedes quieren decir, por ejemplo, on Christmas Day, el día exacto de la Navidad, you can say on Christmas Day. Pero si usted quiere decir exactamente, ¿verdad? En un periodo, por ejemplo, yo digo, mire, nos vamos a ver hasta la Navidad, ¿sí? Hasta la Navidad. Entonces, si yo digo, I will see you on Christmas, tengo que especificar yo a la persona que lo voy a ver exactamente ese día. Si no, solamente lo digo, I will see you at Christmas. At, ¿ok? ¿Para qué sirve at, guys? Para un tiempo preciso. Ajá, un tiempo preciso. Preciso. Preciso, entonces puedo decir at Christmas. I will see you at Christmas. Lo voy a ver en el tiempo de Navidad y no especifico fecha, pero si yo le digo on Christmas Day, ya estoy diciendo que el day, el día de Christmas yo lo voy a ver, por eso ya se ocupa on, ¿sí? Aunque no diga la fecha, pero estoy diciendo que, y si yo digo el día de Christmas, ¿qué es el día del Christmas? ¿El día de la Navidad cuál es? 25. Ajá. No 25. Necesito decir el 25. Y si yo le digo on September Day, estoy diciendo el 15 de septiembre. Entonces ahí se ocupa el on, ¿verdad? On September Day, el día de septiembre. El día de la Independence Day. Entonces ahí estoy diciendo el día de la independencia. ¿Sí? Entonces, va a variar mucho el contexto y va a variar lo que usted también quiera decir.
See, when you have a question related with that, you let me know. Okay, guys? So, debido al tiempo, vamos a dejar la actividad de la página number 36, la page 36, la vamos a dejar for tomorrow, okay? Debido al tiempo. Es bien corta. So, let me go through the list, guys, y vamos a esperar hasta las 10 para desconectarnos, okay? Questions about the prepositions of time? ¿Se imaginan? Solamente estamos viendo las prepositions of time, no las de place. Y solo estamos viendo tres. Pero me gusta que sean súper analíticos. Yes, Linda. How do you say mediodía? Se dice now. Middle day. No. Mediodía, noon. Noon, perdón, sorry. Noon. El midnight. At noon. Ajá, very good. At noon. Ah, ok. Good job. At midnight, at noon. Good job. Okay. Okay, guys. So, let me go through the list. Me esperan hasta las 10 and then you log out. Okay, I thank you very much for your patience and for your time. Okay, and I hope you have a wonderful evening. Okay, take care and rest a lot. Mañana seguimos, okay? Okay, solo me ayudan a tener la cámara encendida, Isaías, Ismael, Jacqueline, and Yvonne, a la hora que diga lo de la lista, okay? Jimmy Abraham Oliva Alas, Carlos Amílcar Campos Peraza, Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Thank you. Silvia Mérida Luna Barrera. Presente. Thank you. Ya les digo, guys, quién se va a quedar today, okay? Ayer se lo dijo, but let me make sure. Sería con Reina, no está acá, right? Rosa Arelia Andrade Escobar. Rosa, are you there? Ayer estuve. Ah, yes, I'm sorry. Rose, Seleni está acá, guys. Seleni? All right. Ok, Silvia Mérida Luna. Silvia, se queda ahora conmigo, ok? Thank you, Silvia. Ok, Seleni Rocibel Santos Guevara. Rosa Andrade Escobar. Presente. Reina Elizabeth Gallardo González. Lindia Magali García Montoya. Present, teacher. Thank you. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Presente. Ismael Arturo Morán Vázquez. Presente. Isaías Donán Vázquez Rodríguez. Present. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present, teacher. Guadalupe del Carmen Larín. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Cristian Josué López Pérez. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Ana Elida López Hernández. Present. Thank you, guys. Okay, so I can see that it's 10 already. O sea, son las 10, guys. You can go out, okay? Solamente se queda Silvia conmigo. Please, Silvia, don't go. Bye. Okay, have a wonderful night. Bye. Take care, guys. Bye-bye. Bye. Thank you for your time and patience. Bye.
Hello. Hola, hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué Silvia? Tal? ¿Cómo está? Ay, acá luchando con el internet, va. Very good. Muy bien, gracias, Silvia. ¿Cómo está usted? Bien. Ok, muy bien. Silvia se está cortando bastante, ¿verdad? Silvia, si quiere, lo que podemos hacer es que apague la cámara. Cuando escribía al curso. Mire, si quiere apague la cámara, a veces se traba un poco menos sin la cámara. ¿Usted me escucha bien? Sí, sí, yo la escucho bien. Fíjese que a veces eso pasa. Espero yo que sí nos funcione mejor. Pero si no le alcancé a escuchar, que me dijo que cuando había entrado al curso, ¿qué? Perdón. Principiante, hablábamos con Felina de, de que iban a, como que iban a, íbamos a aprender en el sentido de ir escribiendo, pronunciando y todo. Pero va, pero sí observo que hay varios que ya pueden mal, ¿verdad? Sí, pero mire, lo que pasa, Silvia, es que hay muchas personas que probablemente anteriormente ya han tenido una experiencia, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que siempre este curso sea de principiantes, pero siempre van a haber unos que tienen más ventaja que otros porque tal vez ya han tenido un poquito de experiencia. Pero por lo demás, ¿verdad? Creo yo que nada más es el hecho de sentirse que tal vez usted no había tenido una experiencia, pero Silvia, es normal en el proceso donde usted se encuentra y el paso que vamos, si usted se fija, también es bien tranquilo, porque yo utilizo bastante el español, ¿verdad? No debería de, pero utilizamos bastante, al principio es así, pero poco a poco se va a ir implementando más el inglés a modo de que las clases sean 100% en inglés. Entonces, sí, ustedes no se sientan mal, y se lo he hablado con la mayoría acerca de eso, porque si me dicen, ay, no, es que mire esto, teacher, lo otro, la estructura, yo lo veo bien complicado, siento que yo no aprendo, o sea, nunca me apuro, dicen, o dicen, ah, no, siento que no pronuncio bien las palabras, siento que no puedo la escritura. Entonces, Silvia, apenas llevamos, ¿qué? ¿Cuánto? Desde el 3, ¿verdad? 3 de septiembre iniciamos, ¿verdad? 3 de septiembre. Sí, 3 de septiembre. Entonces imagínense, apenas llevamos, ¿cuánto? 1, 2, 3 semanas exactas. Y 3 semanas es bien poquito. 3 semanas es bien poquito. Entonces, el proceso en el cual ustedes van ahorita. No se practica, ¿verdad? ¿Cómo? No se practica, no se practica a diario, o a cada momento, ¿no? Que solo en, más que todo en estas 2 horas. Exacto. Y el tiempo rápido pasa rápido. Por eso es importante, Silvia, que usted en la clase, bueno, todos, ¿verdad? En la clase traten de participar lo más que puedan. ¿Por qué? Porque solo tienen esas 2 horitas, ¿me entiende? Y como solo son 2 horitas, Silvia, hay que sacarle jugo al máximo a esas 2 horitas, porque usted sabe que mañana temprano se tienen que levantar y ir a trabajar. Usted está en su trabajo, usted está pensando en su trabajo, usted regresa y todavía llega cansada. Entonces, realmente a veces no se tiene el tiempo, a menos que en su trabajo o en su casa hay alguien que también esté aprendiendo inglés, o usted tenga una persona, ¿verdad?, en otro lugar donde se hable el idioma y usted pueda conversar con esa persona. Tal vez sí, así. Pero como le digo, a veces uno no tiene tiempo. Entonces, esas 2 horas, usted participe, active su micrófono, levante la mano, usted haga así como Linda. A mí me llega Linda porque, mire, ella está ahí como que, no, teacher, pero espérese, yo sé que esto no es así. No, pero mire, esto es, yo lo aprendí de esa manera. No, pero ¿qué pasa si hago esto y esto? Entonces, a veces
uno, y yo me incluyo porque a mí me ha pasado, a veces uno por pena o por no querer equivocarse o porque realmente, ¿verdad? Cualquier otra razón, uno no dice nada y se queda callado. Pero va uno a aprender más si uno pregunta más. Si todos preguntáramos un poquito más, aprendiéramos un poco más todos. ¿Por qué? Porque a veces uno se queda con la duda y mejor no dice nada. Pero ¿qué pasa si la otra persona pregunta la duda que yo tenía? Ah, imagínense cuántas dudas se van a resolver. Van a ser bastante, ¿verdad? Entonces, igual cuando hacen los grupitos así, por ejemplo, con Cristian puede ir hasta una pizarra y ahí me empieza a escribir las palabras, cómo se escribe, cómo se pronuncia. Así que para mí ha sido un... Y Jaime no, también, en las oraciones, así. Entonces cuando es así, pero cuando estamos con otro y que los dos no hayamos cómo hacer la conversación, es bien difícil. Exacto, y sabe de que para eso se ha diseñado este espacio, para escucharlos, para ver qué retroalimentación, comentarios ustedes tienen. Y sabe que me alegra escuchar eso porque yo eso he estado haciendo, porque pues uno sabe que hay unos que tal vez tienen un poquito más el inglés, un poco más, el nivel un poco más alto que otros, tal vez porque han tenido una experiencia anteriormente, ¿no? Es porque, ¿verdad? No, ellos pueden, es verdad que ellos ya pueden hablar y todo esto, ¿no? Porque pues estamos en principiante y pues ellos quieren como llenar más esos vacíos que tenían anteriormente. Pero... un técnico en inglés había, y que ahí donde él trabaja es un colegio bilingüe, entonces sí. Está en un medio que donde lo ve escuchar, así es, escuchar. Entonces así me dice él, va, pero él así me dice, vaya, una palabra que no sepa cómo se pronuncia, usted investíguela. Exacto. Usted aprenda esta palabra, una palabra todos los días, pronúncela, me dijo, ya estoy a ir aprendiendo. Entonces, sí. Yo estoy aquí porque he dejado de practicarlo y se me ha olvidado. Entonces, por eso es. Así que, y el problema es que donde yo vivo, las señales son complicadas.